Homenaje de la Peña Flamenca La Soledad a la delegada y diputada de Cultura Guillermina Navarro. La Peña clausura así la 15ª jornada flamenca con la actuación de Lalo Tejada. María Galiana celebraba en Alcalá el Día Internacional del Teatro. Tras llenar el teatro alcalareño este pasado viernes con la obra Fugadas, la actriz sevillana ofrecía una charla-coloquio en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Más homenajes en el certamen de Saetas a Avedra Salpicón. Homenaje al ex capataz Francisco Castillo. Comenzamos nuestro informativo en la Casa Hermandad de El Cautivo, una hermandad que este año, en su paso de Cristo, estrena el dorado de los candelabros y la canastilla y los cuatro evangelistas. Y ahora a continuación seguimos con más informaciones, y es que el mundo del flamenco representado en la Junta Directiva de la Peña Flamenca La Soleá rendía el pasado fin de semana un homenaje y reconocimiento a la diputada de Cultura y delegada de ese ayuntamiento, Guillermina Navarro, por su contribución a tantos años en el mundo del flamenco. El responsable de la Peña Flamenca, Antonio Durán, destacaba así la figura de Guillermina Navarro desde el arte flamenco y le hacía entrega de un cuadro con una placa conmemorativa en nombre de todos los miembros de la Peña Flamenca La Soleá, además de la entrega de un ramo de flores. Por su parte, Guillermina Navarro agradecía la entrega y el homenaje a una trayectoria y trabajo que por años se le ha permitido hacer, entre los que destaca el fomento de la cultura flamenca en Alcalá, ciudad de la Soleá, de la Saeta, y que ha generado importantes artistas flamencos. El alcalde, también presente en este acto, dedicaba a Guillermina Navarro unas palabras en las que destacaba sobre todo su gran labor al frente de las diferentes delegaciones que ha tenido y que ha llevado, y sobre todo destacaba la gran amistad que les une. Tras el homenaje, la Peña Flamenca clausuraba las 15ª jornada flamencas con la actuación de Lalo Tejada, importante figura del flamenco, bailando en espectáculos como Carmen y Fuente Ovejuna, y que ha trabajado con figuras como Antonio Canales y Javier Barón. Su capacidad para la interpretación y su fuerza dramática en el baile se hicieron sentir y notar sobre el escenario de la Peña Flamenca La Soleá. La conocida actriz sevillana María Galiana celebraba el Día Internacional del Teatro aquí en nuestra ciudad, donde ofrecía una charla coloquio en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, donde pudo compartir con todos los aficionados de Alcalá que quisieron acudir su experiencia en el mundo del teatro, en el cine y en la televisión. María Galiana Medina, ese es su nombre, una actriz española, profesora de instituto, nacida en Sevilla, muy conocida y querida en el teatro y en el cine andaluz y español como actriz de reparto. Licenciada en Filosofía y Letras e Historia, ejerció como profesora de Historia del Arte en un instituto público de Sevilla, en el Instituto Ramón Carande, hasta su jubilación en el año 2000, a los 65 años. Fue en ese mismo año cuando ganó el Goya a la mejor actriz de reparto por su papel de madre en la película titulada Solas. Actualmente trabaja en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó, donde lleva más de 8 años interpretando a Herminia, la abuela de los Alcántara. La charla coloquio que dio en la Casa de la Cultura estuvo organizada por la Delegación Municipal de Cultura con la colaboración de la Delegación de Igualdad y se enmarca dentro del programa conmemorativo del Día Internacional del Teatro. De esta forma, María Galiana tuvo la oportunidad, ante cientos de personas allí concentradas en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, de disertar sobre su vida dentro del mundo del teatro y compartir su experiencia con los aficionados alcalareños. Cuando estoy descansando de la televisión, que es de enero a mayo, estos meses son las vacaciones para los cómicos, al revés que todo el mundo, en el verano es cuando más trabajamos. Entonces estoy en mi casa aquí en Sevilla y voy los fines de semana a hacer el teatro a donde me toque. 2 o 3 días después de ir a Alcalá, por ejemplo, fuimos a Marbella, el domingo volví a mi casa, y ahora ya la semana que viene, no porque es Semana Santa, pero la otra ya volvemos. Y cuando estoy haciendo televisión, he tenido hasta ahora la suerte inmensa de que el teatro lo he estado haciendo en Madrid, porque el año pasado empezamos en marzo el estreno, ya ha hecho un año que estrenamos la función, y a mediados de marzo entramos en Madrid en el Bellas Artes, en el Teatro Bellas Artes. Y estuvimos hasta mediados de junio. Como la televisión empezó en mayo, pues yo grababa y a las 6:30 o las 7 me llevaban al teatro para hacer la función. Muy bien. Por otra parte, claro, la televisión se hace de lunes a viernes. Sábado y domingo no se graba. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una función el viernes, generalmente digo, por favor, esta semana, si podéis, me programáis hasta el jueves, para que yo pueda ir viernes, sábado y domingo a poner la función donde sea, y el lunes vuelvo.